Amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Y bueno, la verdad es que quería comunicaros un poquito algunos cambios que vamos a hacer en el canal y tienen mucho que ver con el contenido. Como podréis haber visto, el contenido, pues la verdad es que no subo tantos vídeos como subía, por ejemplo, el año pasado. Tiene mucho que ver con la nueva situación que tenemos en todo el mundo y porque, bueno, el trabajo, al fin y al cabo, hay veces que demanda de más tiempo y hay veces que demanda de menos tiempo. Y no nos queda mucho más tiempo para hacer cosas como las que puedo hacer en algunas ocasiones. Intentaré seguir siendo vídeos, pues como hasta ahora, todos los días posibles. Temas hay, de verdad, demasiados para hablar. Nunca te llega el tiempo. Pero he visto que también hay, gracias a que el canal va creciendo poco a poco, veo que muchas personas hacéis consultas que normalmente por escrito pues nunca llego a estar seguro de si al 100% se entiende lo que quiero decir, y por eso es por lo que estaba intentando cambiar un poquito el formato e intentar haceros a vosotras y a vosotros un poquito más partícipes. Estoy intentando incluso que otros youtubers se inicien a una iniciativa que tengo, pero la verdad es que veo que en el mundo de los drones las personas parece que no somos tan abiertas a comunidades o a colectivos cómo se habla en esos canales, pero debe de ser que, bueno, siempre el miedo de que ayudes a otro y te perjudiques a ti es una de las cosas que tienen estos grandes canales, que tienen mucho más arrastre y mucho más comunicado con todas vosotros y con todos vosotros. Igualmente yo pienso que es una opción para los suscriptores de este canal el poder ser no solamente miembros y aportar ayuda, sino que también es bueno que entre todos ayudemos a algunos problemitas a solucionarlos, si puede ser en un live streaming. Por eso es por lo que no quiero hacer el típico live streaming de que una persona se pone delante de la cámara y habla y habla y habla y va contestando al superchat, sino que quiero dejar la opción de que incluso personas normales o personas que no estén acostumbradas a hacer contenido digital, que puedan tomar parte de la discusión, o sea, que puedan entrar en el canal y ya sea con videoconferencia o solamente por sonido, puedan dar su opinión o puedan hacer una pregunta o puedan dar un comentario, que puedan ser partícipes al 100% en el contenido del canal. La verdad es que es una cosa que lo vamos a hacer seguramente a partir de la semana que viene. Estoy probando un par de softwares, estoy también probando un par de servicios. Yo veo que mucha gente hace en StreamYard, otra gente hace en Ninja OBS, otras personas hacen en Zoom, otras personas en Skype. La verdad es que yo tengo ahí otra clase de pensamiento. Yo pienso que no tengo por qué hacer que nadie se registre a ningún sitio. Por eso es lo que más seguro que haga es que las personas podéis entrar o por StreamYard, o por Jitsi, o por Ninja OBS, que podéis incluso desde cualquier navegador de web, de cualquier teléfono móvil, ser partícipes tanto en vídeo como solo en audio, para poder aportar a la comunidad y para poder comunicar con nosotros, conmigo, con todo su colectivo, los problemas que podáis observar o los temas que queramos hablar, tanto de lo que te gusta hacer con el dron, por ejemplo, tu mejor vivencia, lo peor que te ha pasado, cosas así, cosas que tengan que ver con el mundo que tanto nos gusta. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, es un buen aporte para que YouTube sepa que tenemos interés, pero sobre todo el like y el comentario es lo que más aporta al canal. Espero que seáis partícipes de estos live streamings que haremos, como digo, seguramente un par de veces a la semana, y estoy mirando un poco el horario, puesto que en Europa hacerlo muy tarde no merece mucho la pena, pero tampoco merece la pena hacerlo a horarios en los que personas que estáis al otro lado del charco no podáis ser partícipes. Así que intentaré coger una hora un poquito tarde para aquí, pero temprano para allí, y después pues que las personas que sean del territorio europeo, pues que cuando vean que sea hora para dejar el live,
se vayan yendo y que vengan entrando personas de la otra parte del charco, intentando llevar todos los temas, naturalmente, que hayamos hablado anteriormente para después, y las cosas que queden después para el próximo vídeo, poder seguir comentándolos para que todos tengamos más o menos la misma información. Espero que nadie me copie y nos vemos aquí en Castle Tech en un próximo capítulo. ¡Chao!